El hecho estremeció a la comunidad de Pinyo, en Ambato. En esta zona, la madrugada de hoy, dos hermanos de 10 y 14 años fueron cruelmente asesinados en el interior de su vivienda. Agentes de la policía y de la Fiscalía de Tungurahua llegaron y recogieron indicios del doble crimen, como lo indica la fiscal de turno, Susana Yumakinga. Lo que se ve es que al parecer el joven le golpearon, tenía un golpe contuso en la cabeza. Y a la niña le meten algo aquí a la altura del cuello. Tiene una herida, es una sola herida aquí a la altura del cuello, lo que le quita la vida. Según las primeras versiones, los padres de los menores se habían ausentado de la casa por motivos de trabajo, pues viajaron hasta Ibarra a ver mercadería. Tras conocer el hecho, no encontraban consuelo frente a la escena del crimen. Lo que más o menos, o sea, nosotros presumimos es que al parecer, o sea, es venganza al parecer, porque no se puede explicar otra situación. O sea, esta persona llegó sabiendo que los niños estaban solos. Los agentes informaron que otro hermano de las víctimas, un niño de 5 años, se salvó de ser asesinado porque estaba durmiendo en su habitación. No, aparentemente no existe robo, no existe forzadura de seguridad desde la puerta de acceso a la vivienda. Los vecinos de la familia exigen que pronto se esclarezca las circunstancias de este doble crimen. Y que se investigue esto hasta las últimas consecuencias. ¿Esta noche sonaron las alarmas? No, señor. Las autoridades tratan de identificar al autor de este macabro caso. Los cuerpos de los dos hermanos fueron trasladados hasta el centro forense de Ambato, en medio del luto y el temor que envuelve a esta parroquia.